Pasamos pues a Fredicito, tiene unas cuantas palabras, creo que Fredicito pues para su querida madrecita. Ahí pues saludando a nuestra cumpleañera el día de hoy, mamita Fortunata, muchas gracias pues por hacer posible esta hermosa fiesta. Ahí está toda la familia, se va saludando pues, saludando a nuestra cumpleañera. Hoy nos vamos hasta las 5 de la mañana, a ver si nos recordamos. A ver, tenemos palabras del hijo mayor. Fredicito, adelante. Hola. Bueno, primeramente dar gracias a Dios por este día que nos da, este día tan importante que nos hace reunir. Mi madre, por ella nos estamos reuniendo toda la familia por celebrar sus 70 años de vida, que gracias a Dios hasta ahora todavía nos permite gozar, celebrar en las buenas y en las malas. Seguidamente saludo a cada uno de los presentes, familiares, amigos, vecinos que nos estén acompañando. Madre, esto es una sorpresa de todos tus hijos, tus hijas y toda la familia que está junto a ti, con todo cariño y con todo amor, para poder celebrar los 70, que es una década que tal vez es inesperada por varios, por todos nosotros. Tal vez no llegamos, pero gracias a Dios estás cumpliendo esos 70 años desde que tal vez viniste acá a la tierra, también recordando y a los que nos dejaron. Mi padre Heraclio Farfán, mi hermano Robert Farfán, mis abuelos, el Cardina, Clemente, mis tíos, todos desde ahí arriba sé que están celebrando este día tan importante para ti, mamá. Madre, ha sido una organización, tal vez de todos tus hijos, con algunas preocupaciones, que tal vez le falta algo o qué cosas nos faltan, pero lo hacemos con todo cariño y esperemos disfrutar todos los presentes hasta las últimas consecuencias, que hay música para rato. Madre, simplemente te quiero decir muchas felicidades y muchas bendiciones, que Dios todavía nos permita gozar y seguir celebrando muchos años más. Este es el inicio de la fiesta y de aquí seguimos todavía para adelante. Tal vez la sorpresa todavía continúa. Muchas gracias. ¿Y dónde están las palmas? ¡Las palmas! Ahí está, pues, de su hijo mayor, Fredicito. Pues, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Siguiente hijo, tal vez quiera dar unas cuantas palabras. Nuestro amigo Víctor Nilton. O tal vez las nueras. Ay, ay. Recién, bueno, okay, ¿quieren valor, creo, ah? Bueno, después de este pequeño recepción,
madre, nos vamos a ir, nos vamos a trasladar a un ambiente donde tal vez nos están esperando ya algunos conocidos, algunos familiares. Sé que por ti van a estar siempre presentes. Gracias, con el acompañamiento de la orquesta, nos estamos desplazando al local. Nos vamos entonces. Vamos, vamos a bailar, dice acá. Vamos, bailamos en la casita. Ya, primero, una chiquita. Una chiquita. Ay, ay, ay. Los familiares, por favor, a bailar, chicos. No sé qué han venido acá. Vamos a bailar hoy día, por favor, ¿ya? Ahí está, pues, amigos, gracias. La Orquesta Internacional Hermanos Príncipe, nuestro amigo Félix Príncipe, muchas gracias por acompañarnos y amenizar esta bonita noche desde Pilcomarca, Huánuco. Hoy celebramos los 70 años de ti, mamita Fortunata. Rojas, vida de Farfán, gracias. Ya se viene, ¿eh? Ya nos vamos, ¿a dónde nos iremos? No sabemos. Y a toda la familia agradecer pues de antemano por seguir acompañándonos. Hermanos Príncipe. Que pasen a bailar, por favor. Los nietos también, que pasen a bailar con nuestra mamita Fortunata. Que pase, que pase. Ahí está el pequeñín. Hoy bailamos con nuestra cumpleañera hasta las últimas consecuencias. Habrán traído zapato de repuesto, ¿no? ¿Sí o no? A bailar hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Ah, descalzo ya, dice el maestro. Ya. Claro que sí. A seguir continuando, a seguir gozando. Pasa, tío, no le tengas miedo.
están las palmas, las palmas. Bravo, bravo, bravísimo. Ay, 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 pues a seguir continuando con toda la familia. Señoritas muy guapas se han venido el día de hoy, ¿ah? ¿Eh? Regias, ¿no? ¿Solteras o casadas? ¿Solteras? Solteritas, ay, ay. Ya los chicos están echando ojo de la orquesta, ¿qué está pasando? Hoy se va con un músico, dice. Ay, ay, ay. Mamita Fortunata. Mamita Fortunata, tú también te buscamos un músico. Un músico, ¿sí o no? Thank you.
nombre de los nietos, pues, a ver si te has, si te recuerdas. Diego. Dieguito, ¿y? Ay, 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 pues a tus dos reyes tienes que abrazarlo, bailarlo, pues mamá, un poco más de alegría con la familia. Vamos, hermanos. Hermanos príncipe, vamos con toda la familia. Oye. Así iniciamos, pues, en Pilcomarca, Huánuco. Mi amigo cohetero, mi tío cohetero. Nos vamos desde su humilde hogar. ¡Eso, eso! Y arriba las manitas, arriba, arriba, bailando. Y arriba los nietos, esos nietos, los más interesados de toda la fortuna de la vida Fortunata. ¡Eso sí! Gracias, Rosario Flores. ¿Dónde nos iremos? ¿A dónde nos llevará el destino? Gracias, Pilcomarca. Mi hermosa tierra huanuqueña. Y así, así, bailando. Vamos con todos los hijos, las nueras y las nueras. Ay, 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 vamos. Bueno, Fredicito, con dos mujeres, ¿ah? ¿Eh? Esta vida me gustaría. Vamos, vamos. Y las pinkies, pinkies. Ay, están las pinkies. Y así, así, vamos, arriba, arriba, goza la vida, mi tío cohetero, ¿eh? Ay, 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 las palmas, bravo, bravo, bravísimo. Ay, 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 todo por nuestra tía Fortunata, nuestra cumpleañera. ¿Dónde nos iremos? Vamos a hacer huelga contra Dina. Vamos a hacer huelga contra Dina. Ay, ay, ay. Ahí está, pues, amigos del Perú y el mundo. Mamita Fortunata yendo con sus queridos nietos. Paramos el tránsito un rato, donde estará la policía. Eso sacan plata, no más creo, ¿eh? Llegamos al local Bambú y esa vueltecita una vez más. El recreo turístico, el Bambú, la recepciona. Muy buenas noches, mis amigos de seguridad. Ay, ay, ay. Eso, arriba, arriba, arriba. Así. Thank you.
así, suena así. Con mi tía Fortunata, ¿eh? Con cuidado, ¿eh?
¡Vamos, príncipes! Querida chibolita también, ¿eh? Hoy también se lleva un músico. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
desafío para Formulata. ¡Que viva Jiji! ¡Jiji! ¡Jiji! Que se ve que los aplausos. Todo ese día, ahí está el cariño de parte de sus hijos, de parte de los amistades, de parte de los paisanos, todos los familiares unidos en su grandioso nomástico. Vamos a gozar, a brindar. Este es el sentimiento y la calidad. Arriba la orquesta, los hermanos Príncipe. Ahora sí, pues, papá, a moverte como anoche, ¿sí o no? Ay, ay. Claro que sí. Hasta las últimas consecuencias, ¿ah? Ahí está la familia, por favor. Con cariño, la familia, por favor. Y eso dice así. Thank you.
donde hay palmas, no hay palmas, bravo. Ay, 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 qué bonito. Qué bonito, te digo, la fiesta Fortunata Rojas. Ahí está la gente bonita, los hermanos. Hasta arriba, arriba, arriba. Hasta las últimas, maestro. Ay, 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 ay. Todo en vida, ay, todo ay, en vida, ay, sí, una bonita Fortunata. Ay, ay. El hermano más querido o interesado también. Quiere llevarse los terrenos, lo que te ha dejado, ¿sí o no? Mira, Ricardina ha dicho, no, quiero para mi hija Fortunata. El hermano me está llevando. ¿Para qué? Para el hermano. ¿No? Para el hermano. Feliz, contento, ¿no? Sí. Contento. ¿Cuánto tiempo has vivido con Fortunata? ¿Cuántas historias? Cuando se escapaba con Heraclio, seguro, pues. Vamos, hermano, muchas gracias por acompañarnos. ¡Bailamos! Muchos abrazos, muchas bendiciones. Ay, gracias, papá. Para mi hermana Linda. Gracias, papá. Mira, mi Anthony. Estás unido. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos!
Mándale saluditos pues para Hugo allá en los Estados Unidos, que nos ve a través de las redes sociales, mamá. En vivo y en directo te saluda. Gracias, Huguito. Gracias, Hugo Palacios. Estoy acá. Ahí está, también te saluda. Mi cumpleaños, papá. Adelina, Anthony, Ashley. Te saluda pues. Gracias, gracias. En los gracias. Estados Unidos ya dice, ya se vienen los dólares, ya dice. Gracias, Anita Fortunata. Ahí sigue llegando los familiares, entonces pues agradecer a todos. Como digo, señoras y señores, una vez más, saludarme de manera muy especial a todos y a ustedes que hoy están con nosotros compartiendo esta alegría, compartiendo con Fortunata Rojas, a ver los hermanos y hermanas que están presentes, a ver los hijos. Perfecto. Las hermanas que están presentes, por favor, al costadito de Fortunata Rojas. Nos acomodamos. Muy bien, nos acomodamos de acá. Hay el todo por ahí para poder decir, amigos, dar inicio con las palabras y el agradecimiento de los familiares que hacen todo lo posible para que se pueda llevar a cabo los 70 años. Y la alegría que está con nosotros, para toda la familia. Muy bien, a continuación vamos a recibir con fuerte voto de aplauso al hijo Freddy Germán Rojas, para que pueda dar sus palabras en esta noche especial acerca a su mamita Fortunata Rojas. ¡Fuerte voto de aplauso! Bueno, primeramente dar gracias a Dios por este día que nos dé un día más de estar presentes aquí, y un día muy especial por el onomástico de mi mamita Fortunata Rojas, que está cumpliendo los 70 años de vida que hasta hoy Dios nos está permitiendo estar junto a nosotros. Seguidamente, doy los cordiales saludos a cada uno de los presentes por estar en esta reunión tan importante que es para mi mamá. Nos acompaña a celebrar los 70 años. Muy agradecido de toda la familia, de cada de sus hijos. Y, madre, el único que te puedo decir es gracias por todos los momentos que nos tuviste y que seguirás junto a nosotros mediante Dios. Y te damos esta pequeña sorpresa organizada por todos tus hijos, hijas, para que puedas celebrar estos 70 años, que estuviste siempre con nosotros y seguirás. Bueno, acompañantes, invitados, familiares que se han dado el tiempo de estar presentes aquí en este local, muchísimas gracias por darse ese tiempo, ¿no? Un momento más para poder celebrar en los 70 años de mi mamita Fortunata. Mamá, espero que te guste esta sorpresa de estar reunidos con toda tu familia que te quiere, te estima, y que tengas un bonito recuerdo para siempre, y si nos sigas acompañando y sigamos celebrando muchos años más, que Dios nos da esta oportunidad.
Muchísimas gracias a todos presentes. Felicidades, mamá. Muchas felicidades por tus 70 años de vida. Muchas gracias. Son las palabras del hijo Freddy Balbán Rojas. Sobre todo el agradecimiento. Se dice que en vida es todo. Hay que darle alegría, hay que darle ese cariño que realmente se merece una mamita linda. Y qué mejor cuando celebra sus 70 añitos, sobre todo la salud, que es importante. Vamos a invitar a ver a un hijo por ahí. Uno de los hijos también que desea dar sus palabras. A ver. Oh, invitamos entonces al nieto. Al nieto Diego Farfán. Vamos a recibirle con fuerte un aplauso, por favor, al nieto Diego Farfán. ¿Se encuentra? A ver, ¿se encuentra, sí o no, Diego Farfán? Ok, entonces aprovechemos a que una de las hermanas, a ver, una de las hermanas. Bueno, buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro divino Creador que hoy nos ilumina en este día. Es el cumpleaños de mi hermana, hermanita Fortunata. Quiero desearte de todo corazón, tú que siempre has sido como una segunda madre para todos tus hermanos, ¿no? Que este día lo cumplas de lo mejor a nada de todos que estamos acá presentes, todo lo que te queremos, te estimamos. ¿Qué más puedo decir, hermana, que siempre has sido tú una hermana guerrera, una hermana que siempre ha salido adelante, ha sacado adelante a tus hijos como padre y madre, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Decirte, pedir a nuestro divino Creador que nos sigas acompañando hasta las últimas, muchos años más, hermanita, y que sigan las fiestas, que esta noche lo hayan hecho tus hijos, tus hijas, ¿no? Como una sorpresa que te dan, porque te quieren, te estiman, y siempre ha sido así, hermanita, de todo corazón, decirte nada más, que los cumples de lo mejor estos 70 años, porque 70 años no lo, nadie lo puede cumplir así fácilmente, pero te veo para ahí, así siempre vas a estar con nosotros, hermano. Nada más eso quiero decir, que lo disfruten de lo mejor con todos, y gracias, gracias a todos los presentes que estamos hoy día reunidos en este lugar. Efectivamente, ¿no? Ahí estamos con todos los familiares, con todos los paisanos, para poder compartir. Bueno, vamos a invitar al ahijado Oscar Romero. A ver, Oscar Romero, que pase para que pueda dar su palabra. Noche inolvidable, con todo ese cariño, para todos y para ustedes. Vamos a recibirle con fuerte voto de aplauso, por favor, para Oscar Romero, ahijado que hoy está presente en su Estimados presentes, no quiero iniciar sin antes de dar gracias a nuestro divino Creador Todopoderoso, que nos da la vida, que nos da salud y que nos da la oportunidad para que en estos momentos estamos reunidos festejando los 70 años de mi madrina Fortunata Rojas Cántara. Con la venia de ustedes, quiero saludarlo primeramente a mi madrina de matrimonio, Fortunata Rojas Cántaro, y a mi padrino, que en paz descanse, desde el cielo nos está bendiciendo, Heraclio Farfán Alvarado. El quien habla es un ejado de ellos dos,
mi nombre es Oscar Romero Rojas y mi esposa Nelly Palacios de Romero. En nombre de los dos, madrina, te deseo un feliz cumpleaños y que sigues cumpliendo muchos años más de vida, en bien de la familia, en bien de la sociedad, porque lo mereces, madrina. Y enseguida quiero felicitarles a mis medio hermanos, o a mis sobrinos, le puedes decir, a Freddy, Edwin, Nilton, Katy, o ¿cómo se llama el otro? Yossi, disculpa su nombre, que ellos han hecho lo posible para que hagan esta sorpresa para su linda madre. Son conscientes de lo que ellos saben, lo que están haciendo. Todo homenaje, todo cariño se demuestra en vida, porque cuando mañana más tarde uno se muere, el ataúd es pequeño, no se lleva dinero, no se lleva las ropas buenas, ni mucho menos lo material. Y les felicito desde acá, que ellos están demostrando ese cariño, ese aprecio a su linda madre con los hechos. Eso se va a llevar el día que se va de acá, ese recuerdo se va a llevar en su mente, que en algún momento hemos estado reunidos festejando su cumpleaños. Y desde aquí les felicito una vez más. Está bien que todo cariño lo están demostrando en vida, porque mañana más tarde, cuando ya se va, lamentablemente nos arrepentimos. Y muchos de nosotros no valoramos lo que algo bueno tenemos en la mano hasta el día que lo perdemos. Cuando recién lo perdemos, nos arrepentimos. Miramos adelante, miramos atrás, a los costados. Cuando ya no está nuestro ser querido, de nada nos vale lo que tenemos en la mano. Por eso les felicito y siguen para adelante, y espero que la fiesta se da de buen inicio y también se da de buen final. Gracias, amigos oyentes. Qué bonitas las palabras de su ahijado Oscar, que hoy está con nosotros. Definitivamente el cariño de parte de toda la familia que está con nosotros. Vamos a ver, vamos a dejar el micro libre a algún familiar o algún invitado que se encuentra por desear dar sus palabras con todo cariño. De repente por ahí, a ver, vamos a dejar el micro libre 5 segundos, a ver, algún familiar por ahí que está presente desea dar sus palabras. Bienvenido sea, porque como se dijo desde un principio, y dijo también el lejano, en vida es todo. Hay que decirlo y hay que hablarlo y hay que demostrarle ese cariño en vida. Muy bien, por ahí viene un invitado, un familiar que está con nosotros. Fuerte un aplauso, por favor. Vamos a recibirle con fuerte un aplauso el público que hoy nos acompaña en esta maravillosa noche. Bueno, muy buenas noches con los presentes de esta noche en este lugar. En primer lugar, doy gracias a Dios por permitirme y por permitirnos a todos nosotros que estamos celebrando de acá de mi prima Fortunata, sus 70 años. Prima linda, te felicito este abril que estás cumpliendo. Es un privilegio de llegar a esta vida. Viéndote como hermana mayor, como una madre para todos nosotros. Yo también soy hermana, prima mayor, pero lo he visto tu lucha por tus hijos, por toda la familia. Siempre has estado presente. Eso te agradezco, prima. Mientras hay vida, como lo que has criado, tus frutos te dan este consuelo. Sé que tu lucha ha sido fuerte, pero ya lo estás recompensando. Pero nada, esto es compensado a lo que uno
lucha para los hijos. Por eso, hermana linda, esta noche yo te felicito, esta noche yo te admiro como una buena madre, esta noche te admiro también como una buena abuela, esta noche te admiro como una buena madre, igualmente te admiro como una buena familia de sociedad. Para todos eres igual. Gracias Dios, ese don que te ha dado, prima. Igual, seguirla luchando hasta nuestra última. Esa es nuestra lucha de nosotros. Lo vamos a seguir hasta nuestros finales. Esto no queda aquí. Mientras que hay vida, todavía lo vamos a seguir, prima. Muchas bendiciones y muchas felicidades. Y agradezco mucho a tus hijos por esta alegría que te está dando esta noche. Nada más, gracias. Fuerte un aplauso, por favor. Ahí está una de las primas, uno de los familiares también que está con nosotros para poder saludar con el cariño a Fortunata Rojas. A continuación vamos a pedir por favor a todos los presentes que se pongan de pie para hacer el brindis de honor. Por favor, todos nos ponemos de pie con su copita en la mano, con su copita en la mano. Pues nos ponemos de pie entonces, pues para... Muy bien, vamos a pedir entonces a Oscar Romero para que tenga ese honor de poder hacer el brindis de honor, por favor. Vamos a invitar a Oscar Romero para que pueda dar el brindis de honor. Muy bien. Bien. Estimados presentes, gracias que me están confiando para hacer el brindis en honor de mi madrina Fortunata Rojas Cajomán. Disculpa ya. Eso es una broma, porque todos estaban tristes, estaban desatentos ya. Es una bromita para alegrar el ambiente, porque no se trata de tristeza, acá lo que se trata es de alegría. Acá queremos gente pilas. Por la vida y salud de mi madrina Fortunata, vamos a hacer el brindis correspondiente con este néctar de la vida que tenemos en la mano. Salud con todos por 100 años más de vida de mi madrina. A ver, todos con... Para mí, mi hijo mayor, Freddy,
Gracias, Freddy. Milton, Edwin, Patricia, Jimena, y además, ellos también. Gracias. Están acá. Están haciendo mis hijos. Y pasamos, nos tenemos hasta las últimas. Mira, gracias. Un aplauso. Fuerte voto de aplauso. Fuerte voto de aplauso. Del abrazo de todos los familiares que están con nosotros hoy compartiendo la alegría. Gracias de verdad, sí, a todos los amigos y todos los familiares que están con nosotros. Vamos a invitar a Freddy y también a su amiga que se ponga al centro de la pista de baile para hacer el baile tradicional en todos los cumpleaños. Tiempo de bajo la compañía de la Orquesta Internacional, los hermanos.